Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El predicador, Reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangning cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, sea que la gente crea o no en Dios, todos en el transcurso de sus vidas atravesarán por algún tipo de aflicción. Como regla general, se piensa que una vez que acepta al Señor y como Dios lo debe proteger, todas las dificultades que en algún momento haya pasado deberían simplemente desaparecer en ese mismo instante. La realidad, sin embargo, es diferente. Podemos ver que muchos creyentes tienen problemas. No obstante, esas dificultades son diferentes a las que tienen las personas del mundo. Pueden parecer similares, pero cuando los cristianos por fe superan esas pruebas,
su espíritu y su alma serán prosperados y acumularán recompensas en el cielo. Como expliqué en la última prédica, hay dos tipos de tribulación que experimentan los creyentes. En primer lugar, tenemos la tribulación que sufren porque creen en el Señor. Hay aflicciones que pueden sufrir por vivir solo por la palabra de Dios en este mundo lleno de pecado. Por ejemplo, pueden tener problemas con su familia o con sus vecinos no cristianos. Cuando trata de vivir por la palabra de verdad, también podrá pasar por dificultades de parte de los no creyentes, sea en la escuela o en su negocio. En este caso, esta tribulación se convertirá en una gran recompensa y bendición. Los apóstoles creyeron en esto y estuvieron agradecidos al pasar por esas aflicciones porque fueron por amor al Señor. En el capítulo 5 de Hechos, leemos que los apóstoles padecieron al ser azotados y encarcelados por amor al Señor. Y en el versículo 41 se lee lo siguiente: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como puede ver, los apóstoles no estuvieron avergonzados ni acongojados por haber padecido esos sufrimientos por el Señor. Más bien, estuvieron gozosos y agradecidos por ello. Estimado público, en algunos casos, sin embargo, es uno mismo quien en realidad provoca innecesariamente en su vida dificultades por no saber actuar con suficiente sabiduría ni prudencia. Y en vez de darse cuenta de ello, persiste en autoconvencerse que atraviesa por esas pruebas debido a su fe en el Señor. Por ejemplo, si una mujer actúa imprudentemente con su esposo, que no es creyente, porque quiere ir a la iglesia, eso podría provocar celos y envidia en el cónyuge. Si no tiene dominio propio y no discierne ni tiene tacto en lo que debe decir o hacer, podrá hacer que su iglesia y su pastor sean criticados por otros, o que los miembros no cristianos de su familia rechacen lo que dice o hace. Estas no son pruebas que enfrenta porque cree en el Señor. Muy bien las podría haber evitado si hubiera sido sabio y hubiera mostrado bondad. No debería decir que enfrenta dificultades por causa del Señor cuando lo hace porque ha hecho algo mal. Pero al margen de estos casos, hay situaciones en las que los creyentes sufren pruebas de parte de quienes son controlados por Satanás. Estas son las que pasaron los padres de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a fin de cumplir con la voluntad y la providencia de Dios. Ahora bien, pregúntese, ¿cuántos predicarían hoy en día con valentía el Evangelio del Señor si supieran que van a enfrentar las mismas tribulaciones y persecuciones que las que padecieron los padres de la fe? No obstante, nuestra iglesia tiene el deber de difundir el Evangelio, a pesar de cualquier dificultad que se interponga. Por cierto, esta iglesia ya ha atravesado por muchas pruebas por difundir el Evangelio, pero debido a ello, también hemos llegado a tener miles de iglesias filiales en todo el mundo y además hemos alcanzado grandes logros en la providencia de la misión de evangelización mundial a pesar de las adversas circunstancias. Tal como señala Romanos capítulo 12, versículo 14, que cita: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Se imaginan el corazón que tendría si usted no odia ni habla mal de los que lo critican o condenan, sino más bien los bendice y ora por ellos? El apóstol Pablo tuvo esta clase de corazón y sobrellevó
todas las pruebas y tribulaciones que padeció por el Señor con gozo y agradecimiento. Por eso, ahora ocupa un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Por tanto, no importa lo que sufra por el Señor por andar en la verdad. Por favor, gócese y alégrese de todo corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios le conceda abundantes bendiciones, no solo en el cielo, sino también en esta tierra. Hermanos en Cristo, a diferencia de las pruebas que puede pasar por amor al Señor, hay otras que le pueden sobrevenir por no vivir de acuerdo a la palabra de verdad. Por supuesto, antes de creer en el Señor, usted pasa por diversas aflicciones causadas por el diablo y Satanás. Se vuelve presa de Satanás sin saber por qué sufre tantas dificultades. No obstante, las pruebas que vienen después de aceptar al Señor y por ser hijos de Dios son diferentes a las que uno puede pasar por vivir en el mundo. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Filipenses capítulo 3, versículo 20, señala lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y se convierte en Hijo de Dios, usted adopta la ciudadanía del reino de los cielos y a partir de ese momento deberá obedecer la ley del cielo en tanto sea ciudadano del reino celestial. Ahora bien, si viola esta ley, el diablo y Satanás podrán acusarlo por ello. Como una vez vivieron en el pecado, fueron hijos de Satanás, pero en el momento en que se convierte en hijo de Dios, deja de ser hijo de Satanás. Por eso, el maligno buscará desesperadamente la manera de recuperarlo. Siempre que sea posible, buscará acusarlo de algo y así podrá traer aflicciones en su vida. Algunos creen erróneamente que Dios envía pruebas, sin darse cuenta que esos problemas vienen debido a sus propias faltas. Nunca debe malinterpretar esto. Nuestro Dios jamás tienta a nadie. Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14 cita: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no tienta ni provoca aflicciones en su vida. Usted es tentado por su propia codicia y maldad. Continúa el pasaje: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora me dirijo a los varones. Si está pasando por dificultades financieras, no diga que Dios es quien las envía. Aun si dice que tiene fe, es su avaricia la que lo tienta y por eso atraviesa por pruebas. Es tentado por su propia codicia. Le pregunto, ¿por qué pasa por dificultades? Oí que alguien prestó dinero a una hermana y ahora está en problemas porque no le han pagado su dinero. Está pasando por un cuadro de depresión severa y toda su familia está en problemas. Siempre les he dicho que no deben pedir prestado ni prestar dinero a ningún hermano o hermana de la iglesia. Cuando le pregunté a este hermano por qué no obedeció la palabra, me dijo que se descuidó. Ahora entiende lo que quise decir. Usted es tentado por su propia codicia. Debe haber una razón por la que es tentado. Y luego vienen las pruebas y dificultades. En resumen, como es tentado por su propia maldad, desobedece la ley de Dios y peca. Incluso en este mundo, debe respetar las leyes de cada país, y si no lo hace, es multado o arrestado, y luego sentenciado a una pena o al pago de una multa como castigo. Del mismo modo, cuando viola la ley de Dios,
deberá pagar una multa por ello. Hermanos, nuestro Dios solo quiere darles cosas buenas a sus hijos, pero cuando pecan, Satanás los acusa. Como Dios es un Dios de justicia, no puede proteger a los hijos que viven en el pecado. Satanás entonces le traerá problemas y aflicciones debido al pecado que ha cometido. Sin embargo, debe entender que todo esto es producto del amor de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 15 señala: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la primera parte de Romanos capítulo 6 versículo 23 menciona que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la consecuencia del pecado es la muerte. Le pregunto, ¿sería una muestra de verdadero amor si deja que sus hijos se descarríen y vayan por la senda de la muerte? Un Dios de amor no podría quedarse quieto viendo a sus hijos pecar e ir camino de la muerte eterna. Por ello, Dios permite que Satanás traiga pruebas y aflicciones para que lleguen a arrepentirse y vuelvan a la senda correcta. Hebreos capítulo 12, versículo 5 y 6 menciona este amor de Dios y cita el pasaje: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, no debe tomar a la ligera la disciplina del Señor. Continúa la escritura: ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Esto es cierto, si Dios no lo disciplinara, iría al infierno. Finaliza el pasaje: y azota a todo el que recibe por hijo. Puesto que Dios lo acepta como su hijo, lo azotará y disciplinará. Hermano, debe resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre, pero si no lo hace, sino más bien vive pecando, Dios se alejará de usted e irá al infierno. Ahora bien, puesto que Dios lo ama y lo considera un verdadero hijo, lo disciplinará. No lo haría si usted fuera un hijo ilegítimo. Si Dios no lo acepta como hijo, no lo disciplinará, tal como está escrito en la Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Cuando peca y hace las obras de la carne, contraerá graves enfermedades. Los hospitales no podrán hacer nada. Esas enfermedades le vendrán cuando Dios no lo protege y no podrá sanar. Además, le sobrevendrán otros graves problemas. Entonces, si se arrepiente humillando su corazón, Dios lo sanará. Hay muchos que después de eso han vivido una buena y correcta vida cristiana. Si verdaderamente se arrepiente de todo corazón, deberá tomar la firme decisión de no pecar de nuevo, y así Dios podrá obrar en su vida. Pero muchos no lo hacen. Se arrepienten porque están muy enfermos, pero no lo hacen de todo corazón. Por eso, si enfrenta cualquier tipo de prueba, primero deberá examinarse y discernir si es por creer en el Señor o por haber pecado. Si es producto de su propio pecado, deberá rápidamente hallar lo que está mal, arrepentirse de ello y rectificar su camino para que el Señor lo vuelva a bendecir. Como la palabra de Dios es absoluta, si vive por su ley, que es la verdad, el maligno no lo podrá tocar, y todas las dificultades desaparecerán y será prosperado en todo. Por eso, cuando enfrente alguna prueba, será una oportunidad para reflexionar sobre su vida, hacer los cambios necesarios y luego podrá ser bendecido.
Así podrá alegrarse y estar agradecido todo el tiempo. Ahora bien, en la última parte de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, el Señor le dice a la iglesia en Esmirna que Él también conoce su pobreza, no solo su tribulación. La pregunta es, ¿por qué esa iglesia pasa por pobreza? Hermano, si cree en el Señor y permanece en sus caminos, será prosperado en todo. Su espíritu y alma igualmente prosperarán y será bendecido financieramente. Así que, si cree en Dios y le cree a Dios, todo le irá bien. La pobreza se irá de su vida, las enfermedades desaparecerán y tendrá salud. Esta es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios escrita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Puede estar totalmente seguro de ello. Si vive una buena vida cristiana, su alma y su espíritu deberán prosperar. Y si su alma y su espíritu prosperan, Dios lo bendecirá en la misma medida en que confíe en Él. Si corta con el mundo, su alma y su espíritu, repito, prosperarán y serán bendecidos con salud, finanzas y muchas otras cosas más. No obstante ello, lo más probable es que después de aceptar al Señor, pueda pasar por algún tipo de escasez. A pesar de esforzarse más que cuando no creía en Dios, podrá atravesar por alguna prueba o experimentar algún maltrato. A veces, algunos hermanos que no podían venir el día domingo a la iglesia debido a su trabajo, cambian de empleo para asistir al culto el día del Señor. De esta manera, podrá pasar por alguna dificultad financiera o incluso pobreza, pero será temporal. ¿O acaso cree que el Señor podría dejarlo sin sustento por mucho tiempo si lo que hace es porque cree en Él? No importa las dificultades por las que atraviese en su trabajo, si continúa tratando a todos con bondad, con el tiempo lo dejarán en paz y lo respetarán. Muchos hermanos que trabajan en compañías que laboran los días domingos han experimentado esto. Con el tiempo, el Señor los bendice financieramente. Además de esta situación, podría pasar por pobreza si así lo elige. En mi caso, no gasto nada en mí mismo. Cualquiera que sea la bendición financiera que reciba, todo lo junto y lo doy a Dios o para obras de ayuda social. Durante todo el año ni siquiera me compro un par de calcetines. Me ocupo de todos los gastos de las misiones en el extranjero y también de la ayuda social de la iglesia. No salgo a comer a restaurantes solo para ahorrar dinero. En esta iglesia hay muchos hermanos que hacen lo mismo. Dan todo lo que tienen por amor a Dios, aún estando en posición de disfrutar de todo lo que pueden desear. En este caso, ellos mismos eligen esta situación de escasez por amor al Señor. Ahora bien, les pregunto algo. ¿Creen ustedes que nuestro Dios no hará nada por aquellos que han demostrado esta clase de amor desinteresado por el Señor y por su iglesia? Por supuesto, Dios los recompensará en gran medida en el cielo y también en esta tierra. Dios les dará todo lo que necesitan, bendecirá su espíritu y su alma será próspera, y los hará prosperar y gozar de buena salud. Por eso el Señor dice a esta iglesia en Esmirna, tú eres rico. Querido público, 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 señala, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor es el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso.
el oro y la plata son suyos, es decir, son también del Señor. Él es rico y poderoso, pero por amor a nosotros se hizo pobre, nació y vivió en pobreza. Derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados y fue azotado para sanarnos de toda enfermedad. Del mismo modo, con el fin de hacernos ricos, él mismo se hizo pobre. Por eso, aquellos que creen en el Señor no deben presumir de su pobreza, sino más bien deben hacerse ricos y darle gloria a él. Abraham, quien fue muy amado por Dios, fue grandemente bendecido. Los que aman a Dios son bendecidos como el rey David y el rey Salomón. Escuche bien esta parte del versículo. La repito, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios desea que usted sea rico. Dios no le dice que viva en pobreza. Cuando uno escucha bien la palabra de Dios y la obedece, Dios le promete que bendecirá su entrada y su salida y será cabeza y no cola. Dios también promete que su alma va a prosperar y que tendrá salud. Y la bendición de Dios es apretada, remecida y rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es hijo del Dios creador y es inmensamente rico. Sin embargo, a pesar de ello, nació en un establo y tuvo como cama un pesebre, que es donde se alimenta a los animales. Mientras vivía en esta tierra, sufrió hambre y durmió en el desierto. De esta manera, tomó nuestra pobreza para que pudiéramos ser liberados de esa maldición. Por ello, en tanto que cristianos, no deberíamos ser pobres. Más bien, por medio de nuestra riqueza, debemos dar gloria a Dios. No obstante, ser hijo de Dios por sí mismo no garantiza que no pasará por necesidad. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Dios promete que si escucha la palabra de Dios, esta es la condición previa para hacerse rico, deberá escuchar la palabra de Dios y la obedece, es decir, vive por la palabra, entonces Dios lo bendecirá cuando entre y cuando salga. Lo bendecirá para que siempre sea cabeza y no cola. Es decir, Dios le dará una posición de jefe. Les digo algo. Muchos de nuestros hermanos son promovidos en sus puestos de trabajo. A pesar que todavía no les toca ser ascendidos, Dios ha obrado y han sido promovidos. Hay muchos que han dado testimonio de ello y Dios los ha bendecido para que presten y nunca pidan prestado. Hermanos, Dios ha hecho de esta iglesia una de las más importantes y trascendentes en todo el mundo. Como esta iglesia vive la palabra de Dios, el Señor la ha hecho cabeza de numerosas iglesias. Le pregunto, ¿en qué parte del mundo hay una iglesia que tenga miles de iglesias filiales o asociadas? Como les decía, si está en una situación de pobreza o tiene problemas, por favor, compruebe si está obedeciendo la palabra de Dios. Sería algo inaudito y sin sentido que no fuese bendecido si vive por la palabra de Dios. Si realmente llega a tener bondad espiritual y alcanza el nivel del Espíritu, se adornará como una perfecta novia del Señor, orará sin cesar, obedecerá la palabra de Dios, la guardará, será humilde, servirá a los demás sin buscar su propio beneficio, no será codicioso y así recibirá sobreabundantes bendiciones. Puesto que sabe que va a cosechar en la misma medida en que siembre, se esforzará por sembrar bastante y así podrá cosechar mucho. Si tiene fe, usted lo hará. Lo hará con el fin de llegar a ser próspero y rico.
si ha hecho todo esto, me pregunto, ¿cómo no podrá ser bendecido? Si vive de esta manera, ¿acaso no le vendrán bendiciones hasta que sobreabunden? Ahora bien, si comete un pecado que Dios odia y levanta un muro que lo separa del Señor, no podrá prosperar a menos que derribe esa barrera, no importa lo mucho que se esfuerce. Asimismo, deberá entender que no ser próspero es en sí mismo una bendición, ya que podrá examinar su vida, arrepentirse y enmendar su camino. Si realmente vive por la palabra de Dios y camina en la luz, no pasará por dificultades ni pobreza. Incluso si atraviesa por algún problema por creer en el Señor, será solo temporalmente y con el tiempo esa circunstancia desaparecerá y recibirá una bendición aún mayor. Dios refina y perfecciona a los que le temen y viven por su palabra con bondad y gentileza. ¿Saben por qué? Porque quiere perfeccionarlos para que su espíritu y su alma prosperen y así bendecirlos. Les pregunto, ¿saben cuánto temor tenía Job de Dios? ¿Saben lo perfecta que era su vida? Sin embargo, Dios escuchó la acusación de Satanás. Hoy en día, muchos no predican la palabra en forma correcta y bíblica. La mayoría, al leer el primer capítulo del libro de Job, dicen que Dios le envió pruebas a pesar que no había hecho nada malo y que al final Job fue bendecido porque soportó todo esto con paciencia. Sin embargo, si lee cuidadosamente este libro, podrá percatarse que la maldad oculta en la naturaleza de Job se manifestó durante su proceso de refinamiento. Cuando finalmente se arrepintió, fue sanado y bendecido. Debido a que se arrepintió hasta despojarse de esa maldad oculta en lo profundo de su ser, Dios le dio una doble bendición. La bendición que Job recibió fue enorme porque era el hombre más rico del Oriente. Además, Dios le dio hermosos hijos e hijas aún cuando ya era anciano. Gozó de buena salud y tuvo muchos hijos. Repito, luego que se despojó de la maldad oculta en su naturaleza, Dios bendijo a Job extraordinariamente. Lo bendijo cuando extirpó la maldad que había en su propia naturaleza. Cuando se arrepintió con todo su corazón, Dios lo bendijo con salud y familia y además recobró todo lo que había perdido. Hermanos, el eterno reino de los cielos está preparado para los hijos salvos de Dios y en la medida en que su espíritu y alma prosperen, todo en este mundo le será próspero. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos disfruten de esta abundante bendición de riqueza y prosperidad. Volviendo a la prédica, la última parte de Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 señala: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Judíos aquí se refiere originalmente al pueblo escogido por Dios. En otras palabras, se refiere a la nación separada para Dios. Por ello, todos los que creen en el Señor son, en un sentido espiritual, judíos. Pero el versículo menciona los que se dicen ser judíos. Esto es, los que se llaman a sí mismos judíos. En los días de Jesús, los que se llamaban judíos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. En vez de aceptarlo, lo persiguieron, lo desobedecieron y finalmente lo crucificaron en la cruz. Lo mismo sigue ocurriendo hoy en día. Entre los que creen en el Señor y van a la iglesia, hay quienes critican las obras de Dios. Hay algunos que juzgan, condenan, odian o envidian y tienen celos de los demás
solo porque no están de acuerdo con ellos. ¿Cómo podría nuestro Dios aceptar a esas personas como hijos suyos? Hermanos, en cada país hay muchas denominaciones. Cada una enseña diferente de la otra. Dependiendo de la denominación en que estén y del seminario en que se gradúen, sus pensamientos serán diferentes. Creerán que lo que han aprendido es únicamente lo correcto. Aunque hay numerosas denominaciones y diferentes enseñanzas, pensarán que solo lo que han aprendido es lo correcto. Ignorarán a los demás y menospreciarán otras enseñanzas. Incluso considerarán a los demás como sectas. Aun cuando hay diferentes iglesias y denominaciones, se aferrarán a su propia idea. Sin embargo, todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es única y verdadera. Todo se debe discernir conforme a la palabra de Dios en la Biblia. La respuesta está siempre en la Biblia. La palabra de Dios es la única respuesta. Por ejemplo, algunas iglesias dicen que no es correcto orar en lenguas. Les pregunto, ¿acaso Dios ha dicho que es malo orar en lenguas? Algunos interpretan la Biblia de manera diferente, pero se darán cuenta de su error luego de vivir esta experiencia. Otras iglesias dicen que no es correcto clamar cuando se ora. Argumentan que Dios igual escucharía si no se clamara. Dicen esto porque no saben los principios espirituales. No saben por qué tienen que clamar al orar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona que el pueblo clamaba cuando oraba. No saben que Dios nos manda clamar. Nuestro Señor oró hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Les pregunto, ¿por qué el ciego que cita el Evangelio de Marcos clamó en voz alta, ¡Hijo de David! La Biblia señala que incluso cuando los discípulos le dijeron que se callara, siguió llamando con voz aún más fuerte, ¡Jesús, Hijo de David! Solo entonces su clamor fue respondido y el Señor le atendió. Deberían saber esto. La Biblia dice que a pesar que los discípulos del Señor le dijeron al mendigo que se callara, él continuó clamando en voz aún más alta. Si fuera malo clamar, la Biblia debería mencionar que el ciego no recibió respuesta alguna, pero sí lo hizo. Nuestro Señor también clamó en voz alta cuando oró por Lázaro. A pesar que olía mal porque habían pasado 4 días después del funeral, ¿qué hizo nuestro Señor? Ordenó en voz alta, ¡Lázaro, ven! Nuestro Señor clamó en voz alta. Una pregunta. Cuando estaba crucificado en la cruz, ¿cree usted que el Señor aún tenía fuerzas para clamar? Había perdido toda la sangre y el agua de su cuerpo. Estuvo clavado en la cruz bajo un sol abrasador durante horas. No obstante, estando a punto de exhalar su último suspiro, clamó al Padre en voz alta diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Deberían saber por qué Dios nos dice que debemos clamar en oración y por qué los padres de la fe y los discípulos del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también lo hacían. En un sentido espiritual, no se puede orar sin clamar. Por ejemplo, Dios escudriña el interior del corazón y en el mundo entero hay un sinnúmero de hijos de Dios que oran. La pregunta es, ¿Dios escucha la oración de cada uno? Hay una ley en el reino espiritual, hay leyes también en el cielo, hay un orden que se debe mantener y respetar. La Biblia dice que en el cielo hay ángeles que escuchan nuestras oraciones y observan nuestros movimientos. Hay ángeles que registran lo que hacemos.
Como está escrito en la carta a los Hebreos, hay ángeles que son enviados para ministrar al pueblo de Dios. Por ello, los ángeles en el cielo escuchan nuestras oraciones y las ponen en un incensario de oro para dárselas al arcángel. Luego, el arcángel coloca esas oraciones en el incensario de oro de Dios. Cuando se llena este incensario, entonces la oración es respondida. Ahora bien, Dios puede mirar el interior de nuestro corazón, pero los ángeles no pueden hacerlo. Cuando oramos, ellos, es decir, los ángeles, escuchan nuestra oración y la ponen en el incensario. Por eso, ni una palabra de la oración cae en el vacío. Cuando oramos en voz alta, los ángeles escuchan nuestra voz y ponen nuestra oración en el incensario y se lo dan al arcángel. Luego, el arcángel lo presenta ante Dios. Repito, Dios puede mirar lo que hay en nuestro corazón, pero los ángeles no pueden hacerlo. Por eso, tiene que clamar al orar. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que de ahí en adelante debería esforzarse para todo. Por ello, para que su oración sea respondida, tiene que clamar en oración. Todos deberían obedecer la palabra de Dios en vez de entorpecer la obra del Señor. Deberían aprender y enseñar bien la palabra. Solo entonces el amor y el obrar de Dios lo acompañarán. Volviendo al tema, son los que se dicen ser judíos y no lo son. El Señor dice que Él conoce quiénes son los que critican las obras de Dios y que de ninguna manera son judíos. En otras palabras, no pueden ser hijos de Dios. Son aquellos que obstaculizan al reino de Dios, a las iglesias y a los siervos de Dios. Querido público, no importa la fe que usted u otros crean tener, ni tampoco lo bueno o bondadoso que aparenten ser. Si Dios no los aprueba, de nada les servirá eso. Jesús señaló lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La carta a los Romanos nos dice que uno llega a ser justo cuando cree con todo su corazón en la resurrección del Señor. Aquellos que creen de corazón obedecerán la palabra de Dios y así podrán llegar a ser justos. Se habrán despojado de toda forma de maldad y mentira y así llegarán a ser justos y se le podrá llamar justo y perfecto. En el Antiguo Testamento, Dios caminaba con los que eran justos, ya no eran más pecadores. El Señor nos redimió de nuestros pecados y ahora somos hijos santos de Dios. Repito la cita, presten atención. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, hermanos, a pesar que parecen ser justos y ser hijos de Dios, hay quienes hacen maldad entre ellos. No viven por la palabra de Dios, sino más bien hacen el mal. Se autoproclaman hijos de Dios y pueblo de Dios, pero hacen las obras de la carne. En el día final serán lanzados al horno de fuego. Aun cuando se hacen llamar hijos de Dios, si sus palabras y hechos no son los de un hijo de Dios, entonces son los que en este pasaje de Apocalipsis se describe como los que se dicen ser judíos y no lo son. Y su maldad se dará a conocer el día del juicio final. Sin embargo,
mucho antes de ese día, el fruto de los que se llaman judíos ya habrá sido puesto de manifiesto en sus vidas. Si fueran hijos de Dios, darían el fruto del Espíritu Santo. Verdaderamente amarían a sus hermanos, estarían en paz con los demás y llevarían el fruto de buenas obras y buenas palabras. Pero si lo que muestran son envidia, celos, juicio, condena, odio y discordia, me pregunto, ¿de quién vienen esas obras? Por supuesto, vienen de Satanás. Por ello, cuando más de dos se reúnen para murmurar o condenar o chismear, es decir, para hacer la obra de Satanás, eso se llama sinagoga de Satanás. Hoy en día, muchas iglesias están pasando dificultades y aflicciones. Aun cuando son miles, la iglesia se divide, discuten y tienen peleas. Deberían ser uno en la verdad y en el Espíritu Santo, en paz y en amor, pero no lo son. En la próxima prédica veremos más en detalle lo que es una sinagoga de Satanás. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, no importa la situación o circunstancia, si su corazón es rico, el entorno no tendrá la menor importancia. Cuando digo que su corazón es rico, me refiero a un corazón lleno de esperanza por el cielo, que siempre tiene la plenitud del Espíritu Santo, que tiene una fe firme e invariable y que permanece con la mirada puesta en la recompensa que recibirá de Dios. Ahora bien, los que son ricos en espíritu, que es lo opuesto a los que son pobres en espíritu, que se menciona en Mateo capítulo 5 versículo 3, se refiere a aquellos que tienen su corazón lleno de codicia, lujuria y orgullo por esta vida. Por eso, cuando digo rico de corazón, me refiero al corazón que está lleno de atributos espirituales como esperanza por el cielo, fe y amor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, describe a los que tienen este tipo de corazón. Cita el pasaje: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ni tribulación, ni persecución, ni pobreza harán que esas personas que son ricos de corazón se vuelvan débiles. Esto va para cada uno de ustedes aquí. Por favor, haga de su corazón un corazón rico en atributos y frutos espirituales que Dios le dará. Entonces, no importará qué tipo de dificultad o prueba pueda enfrentar, nada podrá impedir que continúe la buena carrera de la fe. No deberá ser como la cáscara que se ve bien por fuera, pero no hay nada dentro. Espero que todos estén llenos de frutos espirituales para que puedan ser alabados por el Señor, quien les dirá: pero tú eres rico. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su riqueza se manifieste exteriormente y lleven así abundante fruto. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón,
Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo.
Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly, slightly. Aleluya. Demuéstrele Dios que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora usted ya es mejor. Tírela, por fe, tírela. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. So what happened tonight when you received the prayer? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Will you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios and se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que gracias las cámaras. A Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.